Muy, pero muy buenos días. En nombre de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, le damos la bienvenida a una jornada más de este gran evento, Campeonato Nacional de Mayores de Levantamiento de Pesas. En nombre de todos los amantes de este deporte, les agradecemos a todos los cibernautas que nos están viendo a través de la página de la Federación. Y todos los mensajes de apoyo que nos están dando. En breves momentos estaremos haciendo la presentación de los deportistas y de las autoridades de juzgamiento de la división 64 kilogramos, grupo A. Presentación de los deportistas de la Escuela Nacional del Deporte, Sara Isabela Silva Grajales. El departamento de Caldas, Erika Sinisterra. El departamento de Caldas, Ingrid Vanessa Segura. El departamento del Atlántico, el norte de Colombia, Yarima Asensio Hurtado. De Yumbo, Valle del Cauca, Lady Daniela Palechor Portillo. Del Guadalajara de Buga, mi tierra, Hilary Echavarría. De Interpar, de Palmira, Valle del Cauca, Julián Rodríguez. Del departamento del Tolima, Paula Natalia Vera Agudelo. De Tenco, Sofía Fernández Holguín. De Interpal, Natalia Llamosa. De Risaralda, Hanna Franco. De Bolívar, Francesca Cordero Sánchez. De Antioquia, Concepción Usuga Correa. Enseguida nos haremos y presentaremos las autoridades de juzgamiento. El departamento del Atlántico, nuestro compañero Diógenes Polo. De Cartagena, la hermosa Katie Solórzano. La brisa cartagenera ahí, ella. Del departamento de Antioquia, Joseph Masala. De las Fuerzas Armadas de Colombia, James Fernández. Nuestro juez internacional de Tolima, Reinerio Zamora. De Risaralda, la hermosa Tatiana Castro como juez marcha. De las Fuerzas Armadas de Colombia, John Anderson Gómez, nuestro anunciador estrella del evento. Como jefe, nuestra gerente de la federación, la señora Luz Ángela. Quien les habla, Armando López Romero, juez categoría internacional, en la producción del evento desde Boyacá, Colombia, los hermanos Arias,
en la dirección general del evento, Andrea Peña y William Guillermo Peña, nuestro presidente de la Federación Colombiana. Y vamos a dar inicio a la competencia de el día de hoy. 64 kilogramos de la categoría. Grupo A, Antioquia, 40 kilogramos para Concepción Usuga Correa. Para su primer intento en la modalidad del arranque. Está corriendo el tiempo para la deportista. 40 kilogramos la esperan para su primer intento. A 30 segundos de su minuto para la deportista antioqueña. Estamos en el turno de la deportista de Antioquia. Culmina el tiempo de la deportista y el levantamiento es considerado nulo. Y nuevamente le damos 2 minutos a la deportista de Antioquia. Y lo estamos invitando para el día de hoy. Tenemos competencias a esta hora, 10 de la mañana, con 13 deportistas. Tenemos competencia a la 1 de la tarde, a las 4 de la tarde y a las 6:30 de la tarde. Este deporte hermoso que es el levantamiento de pesas. Tenemos en competencia la Escuela Nacional de Deporte, Departamento de Caldas, Atlántico, el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, el municipio de Guadalajara de Buga, Interpaz de Palmira, el Departamento del Tolima, el municipio de Tenco, el departamento de Risaralda, el departamento de Bolívar y el departamento de Antioquia están en competencia y estamos en el turno de Concepción Usuga Correa. Para su segundo levantamiento la estamos esperando, parece que tiene algún problemilla de conectividad la deportista, pues desde luego estamos dando el tiempo que indica el reglamento. Y les recordamos que nuestra Federación Colombiana está en una lucha frontal contra el uso de elementos prohibidos. La invitación es para que nuestros deportistas no utilicen drogas que los puedan dopar. Cualquier medicina que consuman debe ser habilitada por un médico. Le quedan 30 segundos a la deportista. Y esto es un evento inclusivo. La Federación quiere incluir a todos los clubes, a todos los deportistas, y entendemos la dificultad que tenemos con implementación. Ahí va la deportista. El levantamiento es válido para la deportista. Subimos a 41 kilogramos para su tercer intento en la modalidad del arranque. Y tenemos un saludo especial a todos los jueces de Colombia, Cuerpo Arbitral de Colombia, donde está estrenando nuevos jueces internacionales, jueces de Fuerzas Armadas, de Tolima, de muchas partes de Colombia. Y en este evento, la deportista de Antioquia renuncia a su tercer intento en la modalidad del arranque y subimos a 42 kilogramos y nos vamos para la Escuela Nacional de Deportes, Sara Isabela Silva. Un abrazo grandote a todos los estudiantes y cuerpo docente de la Escuela Nacional de Deportes, nuestra institución insignia del deporte colombiano. El levantamiento es válido para la deportista de la Escuela Nacional de Deporte.
Y damos 2 minutos para que la deportista intente levantar 43 kilogramos. Corre el tiempo para hacer 45 kilogramos para la deportista de la Escuela Nacional del Deporte para su segundo levantamiento. Tiene 2 minutos que están corriendo para la deportista. Y reiteramos que estamos en la tercera jornada de este gran evento de levantamiento de pesas. Y culminamos el día viernes con 2 competencias. Les invitamos a que nos sigan en la página de nuestra federación, página de Facebook, de YouTube. Y nos dejen todos los comentarios. Agradecemos a todos las felicitaciones que nos dan por la realización de este evento que está siendo lanzado al mundo desde Boyacá, Colombia, por los hermanos Arias. Y reiteramos que esto es un evento inclusivo. La invitación es para ciudades, municipios, clubes deportivos. ¿Para qué? Para mitigar la problemática que tenemos con el COVID-19. En Tarima, Escuela Nacional de Deporte. El levantamiento de la deportista es válido. Y subimos a 46 kilogramos y nuevamente la deportista de la Escuela Nacional de Deporte tendrá 2 minutos para intentar levantar los 46 kilogramos y se previene a Buga. Se previene Buga. La deportista está pidiendo más peso. Y nuevamente tendrá 2 minutos para intentar levantar esos 47 kilogramos. Les estamos informando, recordando que tenemos jueces de Tolima, de Risaralda, Atlántico, Antioquia y de las Fuerzas Armadas. El grupo de pesaje, que de pronto ustedes pocos ven en competencia, está conformado por el juez internacional Rubén Alfonso Chaus del Valle del Cauca, nuestra gerente nacional de Tolima, Jeren Martínez, y nuestro juez internacional de Fuerzas Armadas, James Fernández, son los jueces que están encargados del pesaje. Un abrazo para ellos, un saludo muy especial. Son los que trabajan, igual que los hermanos Arias, detrás de cámaras, como se dice en el argot televisivo. Un abrazo grandote para nuestro compañero y amigo Eini Acevedo, que nos mantiene informados de todo lo que tiene que ver con el pesismo colombiano y mundial. También estamos agradeciendo la participación de todas las ligas, clubes, municipios de Colombia que tienen levantamiento de pesas. Finalizado este evento, estaremos listos para iniciar nuestro nuevo evento. El levantamiento de la deportista es válido, o sea, con sus 3 intentos válidos. Y nos vamos para mi tierra natal, para Buga. Hilary Echavarría de Buga, con 48 kilogramos para su primer intento de la modalidad del arranque. El levantamiento de la deportista es válido. 49 kilogramos y 2 minutos para la deportista de Buga. Se previene Tengo. Sofía Bernate de Tengo Prevenida. Estamos en el tiempo de la deportista de Buga, que tendrá 2 minutos.
50 kilogramos. Y el turno es para Tenjo. Sofía Bernate de Tenjo, 50 kilogramos para su primer levantamiento. Estamos en el marco del Campeonato Nacional de Mayores. Estamos compitiendo en la categoría 64 kilogramos, grupo A, en la rama femenina. La deportista de Tenjo está pidiendo más peso, entonces 50 kilogramos, nos vamos para la costa norte de Colombia. Nos vamos para el departamento de Oliva, Francesca Cordero Sánchez, del departamento de Bolívar, de donde es nuestra hermosa juez Katie Solórzano, de allá de esa tierra hermosa que es Cartagena de Indias. Por allá estaremos, volveremos algún día a esa hermosa tierra de Cartagena a disfrutar de sus playas, de su gente, de todo lo hermoso que tiene Cartagena de Indias. Se previene Buga, ya en el tiempo de la deportista de Bolívar. La invitación es para que continúen siguiéndonos en nuestras páginas de la Federación Colombiana, Facebook, YouTube. El movimiento es nulo para la deportista y continúa el tiempo para la deportista. 50 kilogramos, ya serán 2 minutos. Recordamos que todos los cambios se hacen en los primeros 30 segundos. Sí. Todos los cambios se hacen en los primeros 30 segundos. ¡52 kilogramos para la deportista de Buga, Giliane Echavarría de Buga! ¡52 kilogramos! Movimiento nulo para la deportista de Buga. Tiene 2 minutos para intentar levantar 52 kilogramos la deportista Hilary Echavarría de Guadalajara de Buga. Un saludo muy especial al profesor John Dueñas, a Ana María Dueñas, a Isabela Vigna, Julianita Cuspián, todo el equipo del profesor John Dueñas. La deportista Echavarría está pidiendo más peso. Efectivamente, entonces el turno es para Tenjo, con 53 kilogramos, Sofía Bernate de Tenjo, 53 kilogramos para su primer levantamiento. Se previene a la deportista del Atlántico, Yarima Asensio, prevenida. 30 segundos, bam, eso indica que ya no podrá hacer cambios en su primer levantamiento. Sigue corriendo el tiempo para la deportista de Tenjo. Termina el tiempo la deportista y el movimiento también es considerado nulo.
53 kilogramos y 2 minutos para la deportista de Tengo. Por el tiempo para la deportista de Tengo. Estamos en el marco del Campeonato Nacional de Mayores. Se previene la deportista de Atlántico Yarima Asensio, prevenida. El levantamiento de la deportista de Tenco es válido. 54 kilogramos y 2 minutos para la misma levantadora. Estamos en el marco del Campeonato Nacional de Mayores, División 64 kilogramos. Grupo A. La deportista de Tenco está pidiendo más peso. 55 kilogramos para Atlántico, Yarima Asensio, del Atlántico, para su primer levantamiento en la modalidad del arranque. Se previene Francesca Cordero, de Bolívar, prevenida. Estamos con el tiempo del Departamento del Atlántico. 55 kilogramos. Movimiento nulo para la deportista del Atlántico. 55 kilogramos para Bolívar, Francesca Cordero de Bolívar. Segundo levantamiento de la deportista de Bolívar con 55 kilogramos. Y el movimiento de la deportista es válido para la niña de Bolívar. Atlántico con 55 kilogramos. 55 kilogramos para el Departamento del Atlántico, Yarima Asensio, del Departamento del Atlántico, para su segundo levantamiento. La deportista le está corriendo el tiempo. Le quedan menos de 30 segundos para intentar levantar los 55 kilogramos a la deportista del Atlántico. Estamos invitando a todos para que nos sigan en la página de Facebook y de YouTube de nuestra Federación Colombiana. Y tenemos jornada todo el día de hoy, 1 de la tarde. El movimiento es nulo para la deportista del Atlántico. 55 kilogramos para Hilary Echavarría, de Guadalajara de Buga, la tierra del Señor de los Milagros. Hermosos paisajes, buen clima aquí en mi ciudad de Guadalajara de Buga. Los invito a todos que conozcan mi ciudad.
55 kilogramos, Hilary Echavarría. Tercer intento. Movimiento nulo para la deportista de fuga. 55, lo vamos para Atlántico. Tercer intento de la deportista del Atlántico. Vamos a mirar a ver nuestra página de Facebook. Vamos a seguirla a ver quién nos está siguiendo, quién está saludando en esta mañana de nuestra primera competencia. 56 kilogramos. 56 kilogramos para Tengo, Sofía Bernate de Tengo. Vamos a saludar a Helen Escobar, mi amiga Helen Escobar. A Leonardo Juncar, profe Leonardo Juncar, un abrazo grandote. Por el tiempo para la deportista de Tengo, Carmeli Lilia Aguilera. Alejo Cano, Carmen Sanguín. El levantamiento, la deportista es nulo. 60 kilogramos para Jumbo, Lady Daniela Parechor de Jumbo. Y saludamos a Sofi Castro. Saludando a todos los entrenadores deportistas, a todo el cuerpo de juzgamiento y en especial saluda a Sofi Castro, a los hermanos Arias por su excelente labor. 60 kilogramos para Bolívar, Francesca Cordero de Bolívar, David Castro, Nini Joana Ivanoa. Tercer intento para Bolívar, después de Francesca Cordero. Joan Ramírez nos sigue en la página. El levantamiento es duro para la deportista de Bolívar y termina con 55 kilogramos. Atlántico para su último levantamiento con 60 kilogramos. Yarima Asensio, el departamento del Atlántico. Mi amiga Tania López acaba de conectarse a la página de Facebook. Carmen Sauguín apoyando a Sofía y Joana Ivanoa. Dice, bravo, hija. Movimiento nulo para deportista del Atlántico y se va sin ningún registro. 65 kilogramos para Jumbo, Lady Daniela Palechor de Jumbo, para su primer intento en la modalidad del arranque para la niña de Jumbo. ...65 kilogramos para Tolima, Paula Natalia Vera del Tolima, para su primer levantamiento se previene Jumbo. Prevenido Jumbo, estamos en el turno de Tolima, tierra musical de buena gastronomía y de linda gente, la gente del Tolima. La deportista del Tolima está pidiendo más peso. 68 kilogramos para Jumbo. Para primer intento, la deportista de Jumbo. Cut.
El levantamiento es válido para la deportista de Jumbo y saludamos a la institución Fernando Villalobos allá en el Tolima. Les manda un saludo muy grande, el profesor Reinerio, a todos sus estudiantes, a todos sus compañeros de trabajo. 69 kilogramos de Daniela Palechor para su segundo levantamiento. Pero está pidiendo más peso, entonces el turno es para Caldas. Erika Sinisterra del departamento de Caldas para su primer levantamiento. La deportista de Caldas está pidiendo más peso. El turno es para el Tolima. Paola Natalia Vera del Tolima. Vamos también a todos los pesistas de Colombia, de La Guajira, de Atlántico, del Magdalena, de Bolívar. Y el levantamiento es válido para la deportista del Tolima, 70 kilogramos para Jumbo, Lady Daniela Palechor de Jumbo. Se lo vamos a profesor Navarino Mosquera, a la profesora Damaris Delgado, la gente de Jumbo, un abrazo grandote. Al profesor Juan Carlos también. Toda la gente de Jumbo pendiente de los resultados. 71 kilogramos para la misma deportista. Todos los deportistas de Antioquia, un saludo muy especial a todos los antioqueños, al cuerpo de juzgamiento, que es el más grande que tiene Colombia, es el de Antioquia. A todos los jueces de Bogotá, de Risaralda, el departamento de Caldas, los jueces de Boyacá, un abrazo muy, pero muy grande. A la gente de Nariño, del departamento del Cauca, el profesor Alexander Guzmán. Por allá estaremos visitándolo muy prontamente. Jumbo. Está en su tiempo la niña de Jumbo, con 71 kilogramos. Ahí va Lady Daniela. Se termina el tiempo, la deportista de Jumbo y el movimiento es considerado nulo. 71 kilogramos y 2 minutos para Lady Daniela Palechor. También Salguín Naranjo apoyando a Sofía. Joa Ramírez, Tania López, Niyoana Ivanova. Carmen Salguín Naranjo, Daisy González. El levantamiento de la deportista de Jumbo es nulo. 73 kilogramos, vamos para el departamento de Caldas, para Vanessa Segura, Ingrid Vanessa Segura de Caldas, pidió más peso, 74, para su vecino Teresa Alda, Hanna Franco, 74 kilogramos, saludamos a Héctor Viveros. David Castro, Hanna Franco de Risaralda, el levantamiento de la deportista de Risaralda es válido.
74 kilogramos para el Tolima. Ahora no. Sí, oíste. Listo, listo. 74 kilogramos para Paula Natalia Vera del Tolima. El levantamiento es válido para la deportista del Tolima. 75 kilogramos para Vanessa Segura. Ingrid Vanessa Segura del departamento de Caldas para su primer levantamiento. Los invitamos a todos ustedes para que nos sigan en la página de Facebook y de YouTube de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas. Tenemos competencia a la 1 de la tarde, a las 4 de la tarde y a las 6:30 de la tarde para que nos acompañen y apoyemos a todos los pesistas colombianos. Estamos en el turno de Caldas. El levantamiento es válido para la deportista del departamento de Caldas y empieza a encabezar la competencia. 75 kilogramos para el Tolima. Paula Natalia Vera Agudelo del Tolima para su tercer último intento. Sube a deportista, entonces volvemos el turno Caldas. A Ingrid Vanessa Segura con 78 y pidió más peso. Cris Aranda con 77 kilogramos. Hanna Franco de Cris Aranda, 77 kilogramos para su segundo levantamiento. La deportista de Cris Aranda. Joana Segura. Mañu Meléndez, Héctor Vivero, Luz Ángela Muñoz Calderón, nuestra gerente de la federación. También nos sigue por la página de Facebook de la Federación Colombiana. Estamos en turno de Risaralda. El levantamiento es nulo para la deportista de Risaralda y el turno es para Tolima. Paula Natalia Vera de Tolima para su tercer levantamiento. Tolima a la plataforma y se previene Risaralda con 77 kilogramos ambas deportistas. Estamos en la división 64 kilogramos grupo A y recordemos, nuestra federación es inclusiva. Está invitando a todos los deportistas de pesas para que participen. El levantamiento es nulo para la deportista. 77 kilogramos para Hanna Franco. Hanna Franco de Risaralda. Tercer intento de Hanna. Vamos, 78 kilogramos para Caldas. Erika Sinisterra del departamento de Caldas para su primer levantamiento. Y la deportista pidió más peso, entonces el turno es para Ingrid Vanessa Segura con 78 kilogramos. La deportista del departamento de Caldas. Y pidió más peso Ingrid, entonces 78 para Hanna Franco de Risaralda para su tercer levantamiento. Tendremos nuestro campeonato nacional de mayores hasta el día viernes. Quedan todavía la jornada del día de hoy, la de mañana y la del viernes. Qué bueno, qué delicia disfrutar de este lindo deporte que es el levantamiento de pesas de nuestro país. 30 segundos le quedan a deportistas de Risaralda.
El levantamiento es nulo para la deportista de Rizalalde, se mira con 74 kilogramos como su mejor levantamiento y vamos con 80 kilogramos. 80 kilogramos para Erika Sinisterra de Caldas. Primer intento de Erika. De lograrlo estaría encabezando la competencia de la división 64 kilogramos, grupo A. El levantamiento es válido para la deportista de Caldas y 80 kilogramos para Julián Rodríguez de Inderpal. De lograrlo sería empatando con la deportista de Caldas. O sea, la lucha de quién va a quedar mejor ubicada en el podio entre dos deportistas de Caldas y dos deportistas de Valle del Cauca. Inderpal, Julián Rodríguez. La deportista Inderpal está pidiendo más peso. Entonces el turno nuevamente es para Caldas. Ingrid Vanessa Segura del departamento de Caldas con 80 kilogramos para su segundo levantamiento empataría con su compañera de equipo Erika Sinisterra. El tiempo para la deportista. El levantamiento es válido y empata con la deportista Erika Sinisterra, pero va adelante Erika porque levantó primero. 81 kilogramos para Erika Sinisterra. Pidió más peso, entonces 81 para Ingrid Vanessa Segura. 81 kilogramos para Ingrid Segura. 82 kilogramos pidió Ingrid. Con esto le quitaría el primer lugar momentáneamente a la deportista Erika Sinisterra. Corriendo el tiempo para Ingrid Vanessa. ¿Está pidiendo más peso? Sí, señores. Se va con todo Ingrid Vanessa a quitarle el primer lugar a su compañera de equipo. Erika Sinisterra con 83 kilogramos. 83 kilogramos para estar. Sigue estando en el primer lugar de la competencia la deportista de Caldas. Su segundo levantamiento. El levantamiento de la deportista es válido. 84 kilogramos para Ingrid Vanessa Segura. De lograrlo le quitaría el primer lugar momentáneamente a su compañera de equipo. Y está pendiente Erika, está pendiente Juliet y está pendiente Natalia Llamosa. Ingrid Vanessa Segura, 84 kilogramos, tercer intento en la modalidad del arranque. Y el movimiento de la deportista es válido y se va al primer lugar Ingrid Vanessa Segura. Y saludamos a Tania López, Alejo Romero, Héctor Viveros, Eña Acevedo. Y se vamos, Chuyita. Morena Segura, Roelis Galvis, Julián Rodríguez con 85 kilogramos para su primer levantamiento y se ubicaría momentáneamente en el primer lugar de la competencia Juliet con este peso.
nuevos 85 kilogramos para Erika Sinisterra del departamento de Caldas. Yulie pidió más peso, entonces 85 para Erika Sinisterra y su último levantamiento. Ahí va Erika. El levantamiento es nulo para la deportista y saludamos a Héctor Viveros, Camilo La Verde, a Morena Segura, Santiago Acevedo, nuestro juez departamental Santiago Acevedo. 87 kilogramos para Julia Rodríguez para su primer intento. Natalia Rodríguez, Santiago Acevedo, Natalia Rodríguez, MM, dice, vamos, Julia. 87 kilogramos para Roelis Galvis, un saludo. Juan Camilo Páramo. Mila campeonísima Millare Mendoza apoyando a todos sus compañeros de equipo. El levantamiento es válido para la deportista de la ciudad de Palmira. ¡90 kilogramos ya Julia Rodríguez para su segundo levantamiento! En la modalidad del arranque. No, 90 kilogramos. Está corriendo el tiempo para la deportista de Inderpal. Estamos en el Campeonato Nacional de Mayores. Campeonato organizado por la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas y auspiciado por el Ministerio del deporte colombiano. Invitaciones para que nos acompañen en el resto del día. Tenemos competencias a la 1, a las 4 y a las 6 y media de la tarde. En este momento estamos en competencia en el grupo A de la división 64 kilogramos. Vamos a Sara Condumí. El movimiento es nulo para la deportista. Igualmente le queda un intento para levantar 90 kilogramos. Natalia Rodríguez, Héctor Viveros, Morena Segura, Marta Lucero Rodríguez Quintero, ni Joana Ivanova, Eini Acevedo. Marta Lucero Rodríguez, Roelis Galvis. Nuestro profesor Joffy López, un abrazo también para el profe Joffy López. Recordemos que nuestra federación está en un programa intenso en contra de la utilización de drogas, de dopaje.
Estamos capacitando a deportistas, entrenadores y dirigentes para que no utilicen drogas prohibidas. Recordemos que esto no hace sino perjudicar a nuestro deporte. En turno está Juliet Rodríguez de Interpal, Palmira, ciudad dulce del Valle del Cauca y de Colombia. Alrededor de esta ciudad se encuentran uno de los ingenios más grandes del Valle del Cauca, ciudad agrícola, totalmente agrícola, la ciudad de Palmira, y también se encuentra el aeropuerto Alfonso de Aragón. Julio Rodríguez en tarima, 90 kilogramos. El levantamiento, la deportista es nulo. Y subimos a 95 kilogramos y nos vamos por la medalla de oro para Natalia Llamosa, también del municipio de Palmira, Valle del Cauca. Y saludamos al profesor, su entrenador, profesor Galvis, Leonardo Galvis. A Andrea Zuluaga también la estamos saludando. A todos los profesores de levantamiento de pesas de Palmira. Y el movimiento es válido y se va en primer lugar la deportista Natalia Llamosa de Interpal, ya queda con la medalla de oro en el nacional de mayores, 95, 100 kilogramos. 100 kilogramos pidió Natalia Llamosa y tendrá 2 minutos para intentar levantar este peso. Y la invitación para todos los que nos están observando, todos los que no han ingresado a este lindo deporte que es el levantamiento de pesas, a que se inscriban en sus municipios, en sus departamentos, en sus respectivos clubes, inscriban para que sus niños puedan aprender y sus niñas puedan aprender este hermoso deporte que es el levantamiento de pesas. Inclusivo, este evento nacional y todos los eventos que ha hecho la federación este año, el sub-13, sub-15, sub-20, sub-17, son eventos inclusivos. Para todos los deportistas de nuestro hermoso deporte que es el levantamiento de pesas, y sabemos y entendemos que hay las dificultades que tienen algunos de implementación deportiva, pero no nos estamos complicando la vida con eso. Participe, que es lo más importante, y así vamos poco a poco recuperando el nivel que veníamos teniendo. Estamos en la división de los 64 kilogramos. Y está Natalia Llamosa de Interpal. El levantamiento, la deportista Natalia Llamosa es válido y sigue en el primer lugar. Dice Roderick Galvis, la poderosa Natalia, Juan Zapata, Sofi Castro, Tania López, Millaré Mendoza. Nos tiene acostumbrados Natalia Llamosa, que es de las deportistas que poco falla a movimientos, 102 kilogramos. Nos escribe el profesor Jofi López, felicitaciones a la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas y a todo su equipo de jueces y colaboradores por su liderazgo. Profe Jofi, muchas gracias. Un abrazo desde aquí, de toda la federación, de todo el cuerpo de buceamiento, de la producción del evento. Gracias a usted también que hace parte de este deporte y fomentando el deporte allá en su tierra. A Juan Zapata, un abrazo muy grande. A Rodelis Galvis, la campeona Rodelis, David Castro, todos los deportistas que nos están siguiendo en la página de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, y la invitación es para que nos sigan acompañando, y gracias por esos mensajes de apoyo, es lo que nos hace trabajar, el apoyo de ustedes. La transmisión sale de Boyacá, Colombia, por parte de nuestros hermanos Arias. La hermosa Helen Escobar nos sigue. Natalia Llamosa Tarima,
movimiento nulo para Natalia y terminamos la modalidad del arranque y en 10 minutos daremos inicio a la modalidad del envión. Estén muy pendientes. Llegó a nosotros una situación inesperada, complicaciones y cambios de rumbo que no imaginábamos, pero sabemos que juntos podemos salir adelante. Gracias al pago de tu impuesto vehicular, invertimos en salud para todos, mejoramos infraestructura y apoyamos el deporte de nuestro departamento. Cuidamos de los adultos mayores y alimentamos a los más pequeños gracias a ti. Necesitamos contar contigo. Caldas te necesita. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Caldas. Colombiana de Levantamiento de Pesas. El día de hoy contamos con la visita de la Secretaría del Deporte de Cali y de Indervalle, donde nos dieron luz verde para empezar la concentración de la Selección Colombia Mayores de Levantamiento de Pesas, que entrenará rumbo a Tokio 2021. La Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas le quiere agradecer a la Federación Panamericana su acompañamiento y apoyo durante esta pandemia COVID-19. Muchísimas gracias. Solar flares arrive. Buildings collapse. Only a few will survive. The world as we know it will no longer be there. Prepare yourself.
Apocalypse. Hoy vamos a hablar de besos, pero no de cualquier beso. Vamos a hablar de estos besos, de estos que son capaces de hacer llorar al que los recibe y al que los mira. Estos que se ganan no en unas citas ciegas, sino con esfuerzo, sudor, entrega, talento. Estos que no se dan a escondidas, sino frente a miles que luego aplauden. Estos besos que se ganan saltando, corriendo, pegando, jugando. Besos de récord mundial, besos de salto largo, besos de ring, besos de sacrificio. Besos que realmente nos enamoran y nos hacen grandes. Así que si eres uno de esos deportistas colombianos que quieren dar su primer beso a una medalla, ha llegado el momento de enamorarte perdidamente del deporte. Ha llegado Colombia, tierra de atletas. El programa nacional de Coldeportes que arrancará en el Pacífico colombiano y luego se irá extendiendo por todo el país buscando a los mejores jóvenes talentos para prepararlos, acompañarlos y ayudarles a alcanzar su primer beso deportivo. Colombia, tierra de atletas, Misión Pacífico 2019. Porque enamorarse del deporte es enamorarse de un mejor futuro para Colombia.
En esta jornada, tercera jornada de competencia, división 64 kilogramos de la rama femenina. Haremos inicio con la modalidad del envión 55 kilogramos a plataforma de la Escuela Nacional del Deporte, Sara Isabela Silva Grajales. Por el tiempo para esta deportista está prevenida Hilary Echevarría de Bugellón Dueñas. Ese levantamiento es válido para la deportista Sara Isabela Silva. Subimos a 56 kilogramos y le damos 2 minutos a la deportista para realizar su segundo intento en esta modalidad de envión. Y queda prevenida a Hilary Echevarría de Bugallón Dueñas con 60 kilogramos. Corre el tiempo de Isabela. Esta es la división de los 64 kilogramos de la rama femenina. El día de hoy tendremos tres competencias más, 67 kilogramos A de la rama masculina, 71 kilogramos femenino, 60 kilogramos. Corre el tiempo para Bugellón Dueñas, a plataforma Hilary Echevarría. También tenemos la división de los 71 kilogramos de la rama femenina y por último a las 18:30, 16 y 30 de la tarde, 73 kilogramos de la rama masculina. Ese levantamiento es válido para la deportista en su primer intento en esta modalidad del envión y con 60 kilogramos, Concepción Usuga de Antioquia, primer intento. Corre el tiempo para Antioquia, prevenida Sara Isabela Silva de la Escuela Nacional del Deporte. Nueva ola deportista, pie más peso, 60 kilogramos a plataforma Sara Isabela Silva de la Escuela Nacional del Deporte. Corre el tiempo para esta deportista. Prevenida Hilary Echevarría de Bugallón Dueñas. Y en su orden, prevenida Atlántico, Yarima Asensio Hurtado. Levantamiento nulo para esta deportista. Tendrá 2 minutos para realizar los 60 kilogramos de envión y queda prevenido son Sofía Bernat Holguín de Tenjo. Han transcurrido los primeros 30 segundos de los 2 minutos de la deportista Sara Isabela Silva de la Escuela Nacional del Deporte. Recordamos que esta es una federación incluyente, por eso todos los clubes activos y afiliados a sus ligas pueden participar sin importar el lugar, la forma. Valoramos el esfuerzo de todos los dirigentes, entrenadores y deportistas.
el esfuerzo que hacen para estar presentes en este importante certamen nacional. Para nuestra Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas es muy importante mantener la actividad de nuestros deportistas activa. Le resta un minuto a la deportista para realizar su tercer intento en esta modalidad del envión y queda prevenida Francesca Corredero de Bolívar. En plataforma la deportista de la Escuela Nacional del Deporte. Levantamiento nulo para la deportista, termina su actuación con 102 kilogramos en el total, subimos a 65 kilogramos. A plataforma Bolívar. Francesca Cordero Sánchez, primer intento en la modalidad del envión. Ella pidió más peso, 66 kilogramos en turnos para Atlántico, Yarima Asensio Hurtado, corre el tiempo. Está corriendo el tiempo de la deportista de Atlántico. Levantamiento válido para Atlántico en su primer intento. Subimos un kilo más y le damos 2 minutos a la deportista, teniendo en cuenta que es la misma proseguir con este levantamiento. Queda prevenida de Tenjo Bernat Holguín Sofía. 68 a plataforma de Tenjo Bernat Holguín Sofía. Corriendo el tiempo para esta deportista y queda prevenida Hilary Chavarría de Bugallón Dueñas. En su orden de Atlántico, Yarima Asensio Hurtado. Levantamiento válido para la deportista Sofía. Con los mismos 68 kilogramos de turnas para Bugallón Dueñas. Echavarría Hilary, corre el tiempo. Aprovechamos para saludar a todas las personas que nos están siguiendo. Luisa Hernández, Enia Acevedo, un saludo muy fuerte, un abrazo. Dora Fanny Grajales, Joan de Ramírez, gracias por seguirnos en esta tercera jornada de competencia. Levantamiento nulo para la deportista, tendrá 2 minutos por ser la misma proseguir con este levantamiento y queda prevenida Sofía Bernat Holguín de Tenjo. Recordamos a todos los dirigentes, entrenadores y deportistas no consumir sustancias que vayan en contra de las reglas del dopaje. Solo podrá tomar medicamentos que estén formulados por el médico de la federación y su respectiva liga de ser necesario. En caso de que algún deportista resulte con resultado analítico adverso, nuevo la deportista pidió más peso, es muy poco peso para ella, subimos a 70 kilogramos,
plataforma Bolívar, Francesca Cordero Sánchez. Primer intento con 70 kilogramos prevenida Hilary Echevarría. Ese levantamiento es válido para Bolívar y subimos un kilo más. El turno es Nueva Voz. Le damos 2 minutos a la deportista de Bolívar por ser la misma. Proseguir con este levantamiento. Primero va un segundo intento, que un tercero, por eso tendrá 2 minutos. Ella pidió más peso, ahora sí el turno es para Buga Plataforma, Hilary Echevarría. Tercer intento con 71 kilogramos. Ánimo, Hilary. Ese levantamiento es nulo para la deportista. Termina su actuación con 108 kilogramos. Subimos un kilo más. Atlántico a plataforma. Yarima Asensio, segundo intento en esta modalidad del envión. De 74 kilogramos de la rama femenina se entregará medallas de oro, plata y bronce al término de la competencia. Levantamiento válido para Atlántico. El turno ahora es para Sofía Bernat de Tenjo. Corre el tiempo en su segundo intento con 72 kilogramos y queda prevenida Atlántico nuevamente. Acuerdo el tiempo para Tenjo. Levantamiento nulo para la deportista de Tenjo. Y le damos 2 minutos por ser la misma. Proseguir con este levantamiento. Aprovechamos para saludar a todas las personas que nos están siguiendo en este momento desde nuestro Facebook Live de la Federación. Olga Lucía Cero González, vamos Sofi. Marta Espinosa, que siempre nos sigue en todas las competencias. Un abrazo para ella. Alejandro Teca, buena Lari, vamos que vamos. Edgardo Miranda, buenos días, saludos, un abrazo para usted también. Ya somos 77 personas las que nos estamos conectando desde nuestro Facebook Live. Hagamos esto viral, hagamos que esto crezca hasta los 1000 seguidores. Necesitamos que nuestra actividad deportiva llegue a todos los rincones del mundo y que sepa que Colombia sigue activo en este deporte tan hermoso llamado levantamiento de pesas olímpico. Le resta 1 minuto y 15 segundos a la deportista de Tenjo para que realice su tercer intento en esta modalidad. Está prevenida Lady Daniela Palechor de Jumbo.
Levantamiento nulo para la deportista, termina su actuación con 121 kilogramos en el total, 75 kilogramos jumbo a plataforma. Lady Daniela Palecor. Y el turno es para Bolívar, Francesca Cordero. Corre el tiempo para la deportista en su segundo intento en la modalidad del envión. Ese levantamiento es nulo para la deportista, que tendrá otro intento más y 2 minutos para que logre este levantamiento. Está corriendo el tiempo para la deportista de Bolívar, es su tercer intento. Le recordamos que tendremos otras 3 competencias en esta tercera jornada: 67 kilogramos A de las varones, 71 kilogramos femenino y por último a las 6:30 de la noche, 73 kilogramos de la rama masculina. Lastimosamente, ese levantamiento es nulo para la deportista, termina su actuación con 125 kilogramos en el total. Tuvimos 1 kilo más, el turno para Atlántico, plataforma Yarima Asensio. Corre el tiempo. Está corriendo el tiempo para la deportista de Atlántico y está prevenida Paula Natalia Vera Agüelo de Tolima. Levantamiento nulo para la deportista de Atlántico. Tuvimos 80 kilogramos y el turno para Tolima. Paula Natalia Vera corre el tiempo en su primer intento. Está prevenida Concepción Usugay, Antioquia. Nueva bola, deportista pide más peso, el turno es para Antioquia, plataforma Concepción Usuga Correa de Antioquia. Con 80 kilogramos se dispone a realizar su primer levantamiento en la modalidad del envión y queda prevenida Lady Daniela Palechor de Jumbo. En plataforma la deportista de Antioquia. Prevenido Yupo. Like
Levantamiento válido para Antioquia, encabeza la competencia momentáneamente, subimos un kilo más y le damos 2 minutos a Concepción para que realice su segundo intento en esta modalidad. Ya prevenida Lady Daniela Palechor de Jumbo. En su orden estoy previniendo a la deportista de Risaralda, Hanna Franco. Ella pidió más peso, 85 kilogramos, el turno es para Jumbo. Lady Daniela Palechor corre el tiempo, queda prevenida Concepción Usuga de Antioquia. Transcurrido los primeros 30 segundos de la deportista. Termina el tiempo de la deportista, este levantamiento es nulo, tendrá 2 intentos más la deportista de Jumbo y 2 minutos para lograr este levantamiento, esta prevenida Concepción Usuga de Antioquia. En su orden estoy previniendo a la deportista de Risaralda, Hanna Franco, y de Caldas, Erika Sinisterra. Está corriendo el tiempo para esta deportista, que se dispone a realizar su segundo intento, el primero fue nulo por tiempo. Esperamos que se presente a realizar su segundo intento. 85 kilogramos. David Castro, gracias por visitarnos, por acompañarnos en el Facebook. Norela María, vamos Bolívar, que sí se puede. Steven Henao Sorno, vamos Hanna. Eduardo Miranda, muy emocionante las competencias, saludos Edgardo Miranda, el juez internacional, un abrazo Edgardo, bendiciones. Somos 79 personas, un saludo muy especial a nuestro juez internacional Luis Hernando Polanco, que nos está acompañando en esta competencia, un abrazo juez Polanco. Están 40 segundos para la deportista de Jumbo. Parece que están presentando fallas técnicas. Le recordamos a todos los entrenadores y deportistas que si no garantizan las comunicaciones y el video, no serán evaluados los movimientos y se considerará nulo el intento. Los cambios hay que realizarlos en los primeros 30 segundos de cada movimiento, ya sea 1 minuto los primeros 30 o ya sean 2 minutos los primeros 30 segundos. A todos los panelistas, si no se realizan de esa manera, no serán tenidos en cuenta los cambios. Este levantamiento es nulo por tiempo, tendrá otro intento más y nuevamente 2 minutos la deportista Lady Daniela Palechor de Jumbo. A pesar de que es un campeonato virtual, estamos aplicando todas las normas de la IWF, eso sin tener en cuenta que nuestra Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas es incluyente, por eso todos los clubes activos y afiliados a sus ligas pueden participar sin importar el lugar y la forma. Valoramos el esfuerzo de todos los deportistas para sentirse presentes en este campeonato nacional de mayores que está hecho para ustedes y solo para ustedes. Lo importante es mantener nuestra actividad activa de levantamiento de pesas, que todos participen desde cualquier rincón del mundo, Colombia y el planeta. Nueva voz, la deportista pidió más peso, 89 kilogramos, del turno para Antioquia, Concepción Usuga, corre el tiempo. Seguimos subiendo en nuestra transmisión, vamos en 85 personas, hagamos viral esto, compartamos el link, invitemos a todos nuestros familiares y amigos, dirigentes, entrenadores,
jueces a que nos sigan en estas competencias del día de hoy. Que todos aportemos nuestro granito de arena a este hermoso deporte. Quedan 4 segundos, 3, 2. Y logró el levantamiento la deportista Antioquia en el último segundo del minuto. Y ese levantamiento es válido. 90 kilogramos a plataforma Caldas, Erika Sinisterra. El tiempo para Caldas con 90 kilogramos y que ha prevenido Jumbo con el mismo peso. En su orden estoy previniendo a la deportista Antioquia, Concepción Usuga Correa. De Inder Palmila, Julián Rodríguez. De Tolima, Paula Natalia Vera. Y por último de Risaralda, a Hanna Franco. Todas con el mismo peso. Estamos en el tiempo de Jumbo, está corriendo el tiempo para la deportista Lady Daniela Palechón Portillo. Se dispone a realizar su tercer intento, han presentado fallas técnicas. Ánimo Lady, vamos a realizar ese tercer intento con 90 kilogramos. Efectivamente, levantamiento válido para la deportista. Termina su actuación con 158 en el total. Subimos a 95 kilogramos. Y se vienen todas las que estaban prevenidas. La plataforma Ingribanesa Segura de Caldas. En su orden estoy previniendo a Inder Palmira, Julián Rodríguez, Tolima, Natalia Vera, Risaralda, Hanna Franco. Y ella pidió más peso, plataforma Inder Palmila, Julián Rodríguez. Se comienzan a mover todas las estrategias de los entrenadores. Comienzan a mover todas las estrategias en la planilla, mientras unas van, otras suben. La deportista Inder Palmila, Julián Rodríguez, renuncia a sus 3 intentos en la modalidad del envión, lastimosamente. Y el turno es para Tolima, Paula Natalia Vera. El tiempo con 95 kilogramos está prevenida Risaralda, Hanna Franco. Estamos en el tiempo de Tolima. La deportista pide más peso, el turno es para Risaralda. Hanna Franco corre el tiempo con 95 kilogramos y su primer intento en esta modalidad. Está prevenida Paula Natalia Vera de Tolima. En plataforma la deportista de Risaralda para realizar su primer intento en la modalidad del envión. Está prevenida Paula Natalia Vera de Tolima. Héctor Viveros, eso Daniela Portilla, igualmente Natalia Agudelo. Mucha energía y mucha fuerza. Saludamos a María García Santiago. Un abrazo para ella, deportista de Santander. Levantamiento válido para la deportista Risaralda, encabeza la competencia momentáneamente. Subimos un kilo más y le damos 2 minutos
teniendo en cuenta que es la misma proseguir con su levantamiento en 96 kilogramos de envión. La prevenida Tolima, Paula Natalia Vera Agudelo. En su orden está prevenida Caldas, Erika Sinisterra. Les informamos que la deportista de Antioquia, Concepción Usuga, también renunció a su tercer intento en la modalidad del envión. Subimos a 97 kilogramos Tolima a plataforma. Paula Natalia Vera para encabezar la competencia de momento con 97 kilogramos. Y está prevenida Janet Franco, Hanna Franco de Risaralda. Carolina Herrera dice, vamos Natalia. Y este levantamiento es válido para Tolima en su primer intento. Encabeza esta competencia en la división de 64 kilogramos momentáneamente. 98 kilogramos Risaralda por el primer lugar de momento. Hanna Franco corre el tiempo. Está prevenida nuevamente Tolima, Paula Natalia Vera. Es importante realizar los cambios dentro de los primeros 30 segundos a todos los panelistas. Para los próximos competidores, dirigentes, entrenadores. Entiendan que si los cambios no se realizan a todos los panelistas, no se podrá realizar el respectivo cambio de peso en su movimiento. Y ese levantamiento es válido para Risaralda, subía a la primera posición momentáneamente, pero se viene Tolima. Paula Natalia Vera, segundo intento en esta modalidad del envión con 98 kilogramos, pedirá más peso, realizará lo mismo. Estas son las estrategias de los entrenadores. Está prevenido Caldas, Erika Sinisterra, efectivamente ya no se quiere conformar con el segundo lugar. Y Caldas tampoco, entonces llamamos a Risaralda, Hanna Franco, tercer intento con 99 kilogramos. Llevamos en 97 seguidores de la página de la federación, esperamos sobrepasar la barrera de los 100. Una voz, 100 kilogramos a plataforma Caldas. Ingrid Vanessa segura, primer intento y por la medalla de oro momentáneamente. La deportista tuvo la medalla de bronce en la modalidad de arranque. Quiere la medalla de oro en el envión y en el total. En plataforma la deportista de Caldas. Levantamiento válido para la deportista en cabeza de la competencia momentáneamente. Y con lo mismo 100 kilogramos viene Risaralda a igualar la deportista Hanna Franco. Hará lo mismo 100, pedirá un kilo más. ¿Qué estarán pensando los entrenadores? En plataforma la deportista de Risaralda. Últimos 30 de su minuto.
Y ese levantamiento es nulo para la deportista de Risaralda. Termina su actuación con 172 kilogramos en el total y subimos un kilo más. Ella sí viene a ocupar las mejores posiciones. Erika Sinisterra, 101 kilogramos. Primer intento en la modalidad del envión. Está prevenida Paula Natalia Vera de Tolima. Levantamiento válido para la deportista de Caldas. Ocupa la primera posición momentáneamente y con lo mismo 101 kilogramos a Plataforma Tolima. Paula Natalia Vera. Ella pidió un kilo más, igualmente su tiempo continúa para Tolima, Paula Natalia Vera, con 102 kilogramos. Saludo muy especial para nuestro medallista olímpico Luis Javier Mosquera, que nos está viendo y siguiendo nuestra página de la federación. Un fuerte abrazo para el deportista internacional que nos ha dado muchos triunfos para Colombia. Un abrazo. Levantamiento válido para Tolima y sube a encabezar la competencia en los 64 kilogramos momentáneamente. El turno es para Caldas, Erika Sinisterra, 102 kilogramos, prevenida Caldas nuevamente. Trabose ya pidió más peso, Caldas a Plataforma. Ingrid Vanessa asegura, no señores, también pidió más peso, 103 kilogramos a Plataforma, Erika Sinisterra. Por el tiempo para Erika Sinisterra. Y pidió más peso a Plataforma Tolima, Natalia Vera Agudelo. Ella quiere seguir subiendo, quiere figurar en el podio definitivo y pidió más peso, 104 kilogramos a Plataforma Caldas. Erika Sinisterra, 104 kilogramos y está prevenido y está prevenida Ingrid Vanessa Segura de Caldas. En su orden, Tolima. Caldas en Plataforma. Levantamiento válido para Caldas, se encabeza la competencia momentáneamente y Tolima tiene la segunda posición, 105 kilogramos a Plataforma, su compañera de equipo, Vanessa Segura, con 105 kilogramos. Hemos superado la barrera de los 102 seguidores de nuestra página, esperamos seguir subiendo. Ayer estuvimos con 185 seguidores. Se viene una competencia explosiva, la 67 kilogramos grupo A de la rama
masculina. Esperamos que todos nos estén siguiendo a partir de la 1 de la tarde en esta competencia. Levantamiento válido para la deportista de Caldas, sube a la primera posición momentáneamente. Y se viene Tolima para igualar o para subir un kilo más. ¿Qué deciden los entrenadores? Efectivamente, la deportista pidió un kilo más, pero el turno es para Caldas. Erika Sinisterra, corre el tiempo. No, señores, ella quiere escalar mucho más. El turno es para Tolima. Paula Natalia Vera, por la medalla de oro. Invitamos a la 1 de la tarde, 13 horas militar, a la división 67 kilogramos de la rama masculina. Grupo A, entregaremos medallas de oro, plata y bronce para deportistas de talla internacional en esta división. En la pierna va a ser una competencia de kilo a kilo totalmente explosiva. Lastimosamente, el levantamiento es nulo para la deportista de Tolima. Sigue encabezando la competencia Caldas y el turno es para Erika Sinisterra. 106 kilogramos y corre el tiempo para la deportista. Prevenida a Caldas. Plataforma la deportista de Caldas. Para los seguidores de Erika, el levantamiento es válido. Gracias por la fuerza desde nuestro Facebook Live. Encabeza la competencia momentáneamente y con 106 kilogramos. Llamamos a plataforma a Engribanesa Segura de Caldas. 108 kilogramos para la deportista Engribanesa Segura. Y este levantamiento es válido para Caldas, una competencia perfecta de 6 movimientos y ocupa la primera posición y ya tiene un lugar en el podio la deportista Engribanesa Segura. 117 kilogramos, el turno es para Inderpal. Natalia Llamosa Mosquera, por la medalla de oro. De lograr este levantamiento ya sería la campeona absoluta de la división 64 kilogramos de la rama femenina. Levantamiento válido para la deportista de Inderpal, ya es la campeona. Y subimos un kilo más y tiene 2 minutos por ser la única deportista que sigue en competencia. Al parecer la deportista pedirá más peso, efectivamente 122 kilogramos y se va con toda a seguir sumando en su total. Continúa el tiempo de la deportista de Inderpal, Natalia Llamosa Mosquera. Y continuamos saludando a la gente que nos sigue de nuestro Facebook Live. Héctor Vivero, gracias por seguirnos. Alejita Perlaza, duro, duro. Sara Cundumí.
Y le recordamos a todos los dirigentes, entrenadores y deportistas no consumir sustancias que vayan en contra de las reglas del dopaje. Solo podrán tomar medicamentos que estén formulados por el médico de la federación y su respectiva liga de ser necesario. En caso de que algún deportista resulte con un resultado analítico adverso, la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas no será responsable de estos actos en contra de la fe y la buena moral de los buenos deportistas. Estamos en el tiempo de la deportista de Inderpal, Natalia Llamosa Mosquera, con 122 kilogramos, segundo intento de la modalidad del envión. Restan 44 segundos para la deportista. Ya es la campeona de la división, pero viene a seguir sumando en su total. En plataforma, la deportista de Inderpal. Sí, señores, levantamiento válido para la deportista que ya es la campeona de la división. Un kilo más, 123 kilogramos. Y con 123 kilogramos a plataforma, Natalia Llamosa Mosquera. Ya es la campeona. 124 kilogramos y vamos a seguir sumando en ese total. Aprovechamos para informarles que esta es una federación incluyente, por eso todos los clubes activos y afiliados a las subligas pueden participar sin importar el lugar, la forma. Valoramos el esfuerzo de todos ellos. Hay que decir presente en estos campeonatos que solamente se hacen con el ánimo de mantener nuestra actividad activa, gracias a nuestro presidente de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, apoyados por nuestro Ministerio del Deporte. En diciembre, del 1 al 6 de diciembre, tendremos nuestro Campeonato Nacional Sub-23. Les recordamos para que sigan entrenando, sigan motivándose y se vayan mentalizando para esta batalla deportiva que se aproxima. También tendremos un sinnúmero de campeonatos internacionales en desarrollo gracias a nuestra Federación de Colombia. Continúa el tiempo de la deportista Natalia Llamosa. Y ese levantamiento es nulo para la deportista, pero ya en la último intento en la modalidad del envión de la división 64 kilogramos, damos por terminada nuestra primera competencia de la tercera jornada del Campeonato Nacional Virtual de Mayores. Recordamos que estaremos en competencia hasta el día viernes 23 y los invitamos para que a la 1 de la tarde nos acompañen en la división 67 kilogramos grupo A de la rama masculina. Invitemos a todos nuestros familiares, dirigentes, amigos, jueces a que vean esta competencia, igual que todas de importante. Vamos a la premiación de esta división. Vamos a la premiación de la división 64 kilogramos en la modalidad del arranque. Tercer lugar y medalla de bronce, Ingrid Vanessa Segura de Caldas. Segundo lugar y medalla de plata, Julia Rodríguez de Inderpal.
Y primer lugar, y medalla de oro, Natalia Llamosa Mosquera de Indelpal. Premiación en la modalidad del envión. Tercer lugar y medalla de bronce, Erika Sinisterra de Caldas. Segundo lugar y medalla de plata, Ingrid Vanessa Segura. Y primer lugar y medalla de oro, Natalia Llamosa Mosquera de Indelpal. Continuamos con la premiación del total. Tercer lugar y medalla de bronce, Erika Sinisterra de Caldas. Segundo lugar y medalla de plata, Ingrid Vanessa Segura de Caldas. Y la organización del Campeonato Nacional de Mayores en la división de los 64 kilogramos de la rama femenina reconoce como absoluta campeona a la deportista Natalia Llamosa Mosquera de Indelpal. Muchas felicitaciones a todas las deportistas que se desempeñaron en esta división. Les recordamos que a las 13 horas, 1 de la tarde, seguiremos con las emociones de nuestro Campeonato Nacional de Mayores con la división de los 67 kilogramos de la rama masculina. Bendiciones y esperamos que todos estos campeonatos lleguen a todos los rincones de Colombia y del mundo. Hagamos viral nuestra competencia de levantamiento de pesas. Chao, chao. Un fuerte abrazo.